no se detiene. Y para que más personas conozcan del Gran Amor de Dios, te invitamos a que nos busques en YouTube como Oreb Iglesia Bautista. Te suscribas y le piques a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros cultos y actividades. Pero no solo nos puedes encontrar en esta red social, también estamos en Facebook como Iglesia Bautista Oreb. Danos like y no se te olvide compartir esta transmisión para que el mensaje de Dios llegue a más personas. Gracias a Dios, Oreb sigue avanzando. Acabamos de tener semanas de mucha bendición. A pesar de aún seguir a la distancia, pudimos celebrar juntos la semana más importante en la historia de nuestro Señor Jesús. Juntos escuchamos sus palabras desde la cruz. Juntos nos dolimos de su sacrificio. Y juntos celebramos el parteaguas de la historia de la humanidad, su resurrección. Y ahora, ¿qué sigue? ¿De qué nos sirve saberle resucitado? ¿Qué objeto tiene su resurrección para nuestro tiempo? ¿Por qué no dejamos que Jesús nos responda? Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que sigue. Ese es nuestro oxígeno de día a día. Esa es tu misión. Esa es tu vocación. A seguir siendo sal en este mundo. A seguir iluminando a otros en el nombre de Jesús. Para los miembros de esta iglesia, esa misión es nuestro sentido de existencia. Bienvenidos a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Damos gracias a Dios por la tecnología y porque nos permite estar comunicados y atentos a este culto. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este día y te pedimos que tu Espíritu Santo inspire al predicador. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En este momento no estamos juntos físicamente, pero esta transmisión le da alabanza y gloria a Dios y Dios está presente. Por eso cantemos juntos en la casa de Dios. Hagamos fiesta en su nombre. Me.
somos muy bendecidos, hermanos, porque el Señor está con nosotros, porque nos da iglesia, porque nos permite tener estos cultos hermosos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que están conectados. Oramos por ustedes, hermanos. Sabemos que todos estamos en necesidad, pero confiamos en nuestro Padre Celestial. Ahora tenemos este precioso tiempo de intercesión. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por reunirnos, Señor, en torno a ti, a tu gracia, a tu misericordia. Acudimos, Señor, porque necesitamos de tu amor. Y te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos la acción de gracias por todo lo que nos has dado. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, necesitados de consuelo, de aliento, de fortaleza, de salud, de prosperidad económica para nuestros hogares, de salud para nuestros hijos que ahora están en la escuela y las relaciones matrimoniales. Señor, tú conoces nuestras necesidades. Por favor, bendice a tu pueblo. Te encargamos a los enfermos, Señor, los que están graves, hospitalizados. Te encargamos también a los que no tienen trabajo. Bendice, Señor, prospera los hogares. Nos ponemos en tus manos benditas, que sabemos que es el mejor lugar donde podemos estar. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Completo, me transformaste, ahora puedo vivir.
este es un anuncio especial. Damos muchas gracias al Señor porque como iglesia seguimos adelante. El Señor nos sostiene. Gracias a todos aquellos que se manifiestan como miembros de la iglesia y siguen cumpliendo con la mayordomía financiera que el Señor nos enseña. Y seguimos dando diezmos, primicias, ofrendas de amor. Gracias, hermanos, porque de esa manera podemos seguir vigentes y podemos seguir sirviendo al mundo en que vivimos, compartiendo bendiciones con palabras y con hechos. Gracias. Recuerden que es un llamado del Señor, es un privilegio, es un acto de amor, un acto de fe y un acto de adoración. Y estamos contentos porque seguimos adelante en este tiempo tan especial y estamos por cumplir 60 años de ser la Iglesia Bautista Horeb. Antes, durante algunos pocos años, la iglesia no era una iglesia formal, sino era una misión, así se llamaba en esa época entre los bautistas, la misión ermita se llamaba, y se organizó en iglesia un domingo, 7 de mayo de 1961. Bueno, este 7 de mayo cumpliremos 60 años de ser la Iglesia Bautista Horeb y queremos celebrarlo. Tendremos un culto este viernes, tendremos un culto a las 8 de la noche, un culto de celebración, un culto en el que recordaremos algunos datos de nuestra historia, un culto en el que recordaremos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy y, por supuesto, una palabra, la Biblia, la palabra del Señor, hablándonos a nosotros, los miembros de Horeb, y todos aquellos que se conectan con nosotros y que de alguna manera son también nuestros hermanos y miembros de la iglesia a distancia. Queremos escuchar la voz de Dios y la sanción que tiene para nosotros, las palabras de aliento, fortaleza, desafío o lo que tenga para nosotros. Así que les invito. Próximo 7 de mayo, es día viernes, celebraremos un culto de aniversario. Y por supuesto que en el fin de semana, el culto del sábado y el culto del domingo, estaremos haciendo referencia a esa celebración. Pero el viernes 7 de mayo, que es exactamente el día en que nació la Iglesia Bautista Horeb, tendremos ese culto de celebración. Espero que todos, los del culto de las 8, los del culto de las 10, los del culto de las 12, los del culto del sábado, todos, jóvenes, adultos, fuego nuevo, mujeres victoriosas, mujeres Horeb, todos, nos conectemos y estemos unidos, esperando la palabra del Señor que nos da en nuestro aniversario número 60. Tómelo en cuenta. Ahí nos vemos. Dios le bendiga. Nos acercamos sin temor.
Mi vida, ya sonó la alarma para nuestro diezmo y ofrenda. Sí, mi vida, hago la transferencia. Familia Albarrán Hernández de Lara. Listo. Transferencia exitosa. Hermanos, recuerden que tenemos dos cuentas bancarias en dos bancos diferentes, donde pueden hacer sus transferencias o depósitos de sus diezmos y ofrendas. Si requieren mayor información, pueden comunicarse al teléfono de la iglesia, donde se les brindará ese apoyo. Porque los miembros del staff de matrimonios también diezmamos. En OREP, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles a nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios porque estamos juntos, es una bendición estar en esta transmisión, mis queridos hermanos, y estamos en nuestra serie de sermones sal, porque todo el mundo necesita saber el Evangelio, así que seamos sal y salgamos. Estamos estudiando este pasaje hermoso en el que Jesús dice que somos la luz y somos la sal, vivámoslo, mis queridos hermanos, y es tiempo de que escuchemos el sermón. Y les invito entonces que hagamos nuestra declaración de fe, pero antes quiero recordarles que utilicen el hashtag Soy Sal y Luz y díganos qué les ha dicho Dios, coméntenos qué es lo que han aprendido en esta serie de sermones. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Ahora te pedimos que nos hables. Usa a tu predicador y llénanos con tu Santo Espíritu. Te entregamos esta transmisión y abrimos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar lo que tú tienes que decirnos. Gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Y también dijo, ustedes son la sal de la tierra. Son dos declaraciones extraordinarias, pero ¿qué significan? La luz es un fenómeno electromagnético que puede ser percibido por el ojo humano. Es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Sin la luz no podrías caminar, no podríamos ver, sencillamente no podríamos vivir. La luz echa fuera nuestros miedos. La luz hace posible la vida. La sal es un compuesto químico llamado cloruro de sodio. Es un mineral comestible. De hecho, es la única roca que se puede comer. Además, es importantísima en nuestros hábitos alimenticios para conservar y dar sabor a la comida. No solo eso, tiene propiedades purificadoras. Y también permite la vida, al ser indispensable en cantidades mínimas en el agua, nuestro líquido vital. Por eso Jesús dice que los cristianos somos la sal y la luz de la tierra. Hemos sido llamados a alumbrar y dar sabor a este mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Pero no se trata de sentirnos especiales y llenos de orgullo. Más bien, se trata de un llamado y una responsabilidad. Vivimos en un mundo que necesita a Dios. Hay tanta violencia, injusticia, enfermedad y dolor. Y el mundo necesita esperanza, amor y una razón para vivir. Por eso, seamos luz, seamos sal. Es tiempo de alumbrar con la luz de Cristo. Y es tiempo de dar sabor con el mensaje del Evangelio. Iglesia de Cristo, sé luz y alumbra. Iglesia de Cristo,
sé sal y sal. Dios les bendiga a todos. Qué bendición que podemos estar juntos, que hemos escogido celebrar al Señor en comunidad. Y hemos escogido también venir a su palabra y recibir de ella consejo, sanción, aliento, fortaleza, esperanza, desafío, reto, lo que tenga Dios para nosotros hoy. Estamos en la serie de sermones Sal. Es decir, así solamente, sal, que hace alusión, por supuesto, a este elemento de la naturaleza, la única roca que se come la sal, pero también hace alusión al verbo en imperativo, segunda persona, sal. La idea de sal y sé sal, o la idea de hoy, sal y sé luz. Así se llama el sermón de hoy. Sal y sé sal fue la semana pasada, pero hoy se llama sal y sé luz. La influencia del cristiano en el mundo, basados en Mateo 5, 14 al 16. Como dijimos en el sermón de la semana pasada, uno de los más grandes temores que tenemos los padres con respecto a nuestros hijos es la influencia que puedan tener sobre ellos sus amigos. Sus amigotes, dice la mamá, ¿no? Sin embargo, en nuestros días el temor va más allá de los amigos. Uno tiene temor de la influencia que puedan recibir de algunos maestros, o de los libros de texto, o de las caricaturas, o de las películas, o de los programas de noticias, de los cantantes y grupos famosos, de las leyes que están aprobándose en el mundo, de los grupos de choque que promueven las ideologías y que hacen desmanes, ¿no? Destruyen monumentos nacionales y destruyen también la propiedad privada. Y ni hablar del temor que en ocasiones también tenemos a los políticos y partidos políticos, y tristemente en ocasiones incluso a las autoridades como la policía. Y tenemos razón en temer respecto de las malas influencias, pues vivimos en un mundo caído, en donde tristemente se cumple esta palabra que el profeta Isaías dijo hace siglos, incluso mucho antes de Cristo. Se dijeron estas palabras: mire, vea si no nos describen también a nosotros como sociedad el día de hoy. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 5:20. Por supuesto que eso pasa el día de hoy. Por supuesto que eso sucede el día de hoy. Ahora resulta que matar niños antes de que nazcan es bueno y que debe aprobarse y que debe pagarse a las personas para que puedan hacer eso. Y ni hablar de más cosas, que usted sabe lo que es. Este pasaje hace alusión. Los cristianos debemos ser conscientes de esta realidad. No podemos ignorar el peligro ni minimizarlo, especialmente cuando el llamado que tenemos de parte de Dios es hacer influencia. Recordemos esta palabra del Señor. Miren cómo dice Mateo 10, 27. Son palabras del Señor Jesucristo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que os digo al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mateo 10, 27. Es decir, que estamos aquí no para conformarnos al mundo, sino para hacer contraste y con nuestro estilo de vida ser influencia a los demás. Pablo mismo dijo: no os conforméis a este siglo. También dice la palabra: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esto está en la tercera carta de Juan, versículo 11. En el pasaje que hoy nos ocupa, una vez más el Señor nos pide que seamos influencia. Que nosotros seamos influencia y que no nos dejemos influir por las cosas malas. Leamos la palabra en Mateo capítulo 5, versículos 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14, 16. Qué tremendo desafío, ¿no? Este pasaje es uno de esos retos que el Señor nos hace a los que le seguimos. Reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. No es necesario hablar mucho de la importancia de la luz. Todos necesitamos de ella y, de hecho, de ella depende la vida en el planeta. En la actualidad no somos tan conscientes de lo mucho que dependemos de la luz, sino hasta que hay un apagón en nuestra colonia, justo en el momento en que tratábamos de ver un programa, un partido de fútbol, o que estábamos haciendo un trabajo en la computadora. En el tiempo del Señor Jesucristo, la necesidad de la luz era más evidente. La gente tenía lámparas en cada cuarto. Por supuesto que no había luz eléctrica, pero sí había luz. Utilizaban aceites, resinas en una lámpara de aquella época. Y la gente tenía ese tipo de lámparas en cada cuarto. En ocasiones las lámparas permanecían encendidas, incluso de día, ya que no era tan fácil encenderlas. No había encendedor y esas cosas. Después de que se habían apagado, para que el aceite de esta no se gastara demasiado, le colocaban encima un jarrón de barro para evitar que hubiera tanto oxígeno, usted sabe, ¿no? Y la llama no crecía tanto y no se desgastaba tanto el aceite o la resina que se le ponía.
por la poca cantidad de aire que penetraba. Esto hacía que se mantuviera velas encendidas o lámparas encendidas aún de día en las habitaciones de las casas de aquella época. Por otro lado, las habitaciones en Palestina tenían solo una pequeña ventana, así que muy seguramente las habitaciones eran muy oscuras. Por esa razón se necesitaba una lámpara incluso durante el día para verse allá adentro. Así que había lámparas encendidas siempre. Nosotros el día de hoy tenemos un mayor conocimiento del fenómeno de la luz. Le llamamos así a la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo, y habría muchas cosas que decir al respecto. Sin embargo, la gente que escuchó al Señor Jesucristo decir la enseñanza de hoy no entendía tales cosas. Así que debemos concentrarnos en el uso de la luz de aquella época y considerar lo que el Señor quiso decir con su palabra tan desafiante para sus discípulos, que nos llega también a nosotros. Y déjeme le digo algo, hermanos. Hay algunas enseñanzas tradicionales de este pasaje. Se trata de enseñanzas evidentes, muy claras y obvias en el pasaje, pero si profundizamos un poco más, podemos encontrar un desafío muy serio. Por eso, hagamos las dos cosas. En primer lugar, recordemos, hagamos una lista de algunas enseñanzas que el pasaje nos presenta de una manera muy obvia. Digámoslo así, la vida del cristiano, como la luz, es una advertencia contra el peligro. La luz advierte de peligros. En los puertos, incluso el día de hoy, siempre hay faros que muestran el camino a los navegantes. Desde el tiempo antiguo se encendían fogatas en las playas o en los acantilados cercanos al mar para indicar a los barcos. También se usaban teas encendidas en las carreteras y el día de hoy todavía para indicar a los conductores del peligro de un puente roto o una desviación. Del mismo modo, el cristiano debe advertir al mundo, como la luz misma, del peligro que se cierne sobre la humanidad si continúa sin Cristo. Es decir, en primer lugar, la enseñanza muy evidente y clara es que la vida del cristiano, como la luz misma, es una advertencia contra el peligro. En segundo lugar, la vida del cristiano, como la luz, indica el camino. El día de hoy hay tantas religiones, tantos postulados filosóficos y tantas nuevas ideologías que los seres humanos, en vez de tener luz y claridad, vivimos en un mundo de tinieblas y confusión. Lo que el día de hoy hay es confusión. El día de hoy se ha creado y se sigue desarrollando una confusión general, globalizada, una religión global basada, entre otras cosas, en el relativismo, en la idea de la autopercepción, relativismo, ¿no? Cada quien tiene su propia verdad. La autopercepción, cada quien es lo que él siente que es. Y la hipertolerancia, todo está bien. Si está bien para ti, está bien. Y lo peor es que algunos, en medio de la confusión, incluso creyentes del Dios verdadero, se fabrican su propia religión y dicen, yo creo a Dios en mi manera. Y se dejan influir terriblemente por este mundo confundido. Por todo esto, hace falta y urgen luces que iluminen el sendero. Y de acuerdo con el Señor Jesús, los cristianos somos esa luz. Porque eso dijo Jesús en este pasaje. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, somos advertencia contra el peligro, somos guía también para vencer la confusión. Pero además también dice el pasaje, en forma sencilla y obvia, que la vida del cristiano, como la luz, comparte seguridad. Mire, uno de los males de la sociedad actual, y no era diferente en la época en la que Jesucristo dijo esto, es la inseguridad en la que se vive en las calles. Y últimamente, en nuestro tiempo, en cualquier lugar, en la escuela, trabajo, casa, por las noches el temor inunda la ciudad y el pecado se desata y se multiplica. ¿Cómo? ¿Cómo podemos compartir seguridad? No podemos garantizar la vida a todo el mundo. No podemos evitar las enfermedades, accidentes, fracasos. Pero sí podemos compartir con hechos y con palabras que la vida tiene sentido y que todo lo que pasa en ella tiene un propósito más allá de la existencia material. Digamos que todos sufrimos, pero no es lo mismo sufrir en las tinieblas que en la luz. Con nuestro estilo de vida llenamos de esperanza y de fe y compartimos la única seguridad que no puede ser vencida, la seguridad de estar en las manos de Dios. Somos luz, ayudamos a otras personas a vivir en seguridad, la seguridad que la luz misma da a los seres humanos. Usted le vendan los ojos o lo meten a un lugar oscuro y usted se siente inseguro, igual yo. Pero cuando tenemos la luz, experimentamos seguridad. Bueno, el cristiano es la luz que ayuda a que otras personas tengan seguridad porque con nuestra vida y con nuestras palabras podemos ayudarles a entender que la vida tiene sentido y que incluso las cosas negativas que acontecen tienen propósitos eternos.
porque podemos darle la esperanza, la única que no puede ser vencida por nada, que es la esperanza de estar en las manos de Dios. Así que viviendo seguros en Dios, iluminamos a otros a buscar a Dios. Somos la luz del mundo. Cumplamos con nuestra misión y conduzcamos a los demás a Jesús. Estas son las enseñanzas evidentes, obvias del pasaje. Es seguro que cualquiera que es un asiduo lector de la Biblia las puede encontrar con solo leer el pasaje. Encontramos estas enseñanzas, que la vida del cristiano como la luz es una advertencia contra el peligro, que la vida del cristiano como la luz indica el camino a otras personas, que la vida del cristiano como la luz comparte seguridad. Y estoy seguro que habremos oído varios sermones o muchos sermones. Yo he predicado muchas veces estas enseñanzas basadas en este pasaje, pero ahora les propongo, profundicemos y enfrentemos el desafío que nos presenta este pasaje. Porque ¿sabe qué? Hay algo más que decir al respecto. Que no se puede encontrar a simple vista con una sola leída, sino que hay que estudiarlo. Le propongo que lo hagamos. Y podemos sintetizar la enseñanza de esta manera. Cumplamos nuestra misión. No escondamos nuestra vida. Cumplamos nuestra misión. No escondamos nuestra vida. Mire, la declaración del Señor es muy seria, profunda y trascendente. Analicémosla con seriedad. Él dijo, ustedes son la luz. Leer esta declaración nos hace inevitablemente pensar en lo que el Señor dijo de sí mismo. Él dijo, así dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La cosa es clara, Él es la luz del mundo, Jesús es la luz del mundo, y de eso no hay duda. Y se trata de una luz, Él es una luz que es guía para los seres humanos que creen en Él. Hace que los seres humanos caminen en la luz y no en la oscuridad, y por lo tanto lleva a los que lo siguen a la vida eterna. El Señor lleva a los que le siguen a la vida eterna. Digámoslo claramente, Él y solo Él es esa luz que salva. Esa luz que hace todo esto que acabo de decir, no puede ser nadie más que Él. Teológicamente hablando, nadie más podría ser llamado la luz de esta manera. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz, se refería a una característica, a una esencia de Él que nadie más puede tener. Él es la luz. En otra ocasión también Él dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 15:19. Aquí nos aclara algo importante. El carácter del Señor como la luz es algo que ejerció mientras estaba en la tierra. Porque Él era la revelación de Dios, Dios mismo en persona. Él era Dios encarnado. Por eso Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ante estas verdades, tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, ustedes son la luz? No podemos ser la luz como Él, no podemos ser, eso no puede ser. Él es la luz porque es el Salvador, es el Dios encarnado. Él vino de Dios a revelarnos quién es Dios, a traernos la luz de quién es Dios. Pero cuando Él dice, ustedes son la luz, no somos eso, usted y yo no somos eso. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no somos el camino, ni la verdad, ni la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Usted y yo no somos camino, verdad y vida. No, Él es eso. Entonces, ¿qué quiso decir cuando dijo, ustedes son la luz? La respuesta más sencilla, pero no por eso debemos entender que sea la más clara o verdadera. Lo más obvio que podemos decir al respecto es esto. Bueno, nosotros reflejamos la luz del Señor, lo cual es cierto. Es una buena figura literaria, una buena figura, una metáfora muy clara. Nosotros no tenemos la luz propia, pero reflejamos la luz del Señor. A menudo se pone el ejemplo del sol y la luna. La luna no tiene luz propia, pero refleja la luz del sol. Sin embargo, debemos ser congruentes y respetuosos con la palabra. Y Él, el Señor, aunque pudo decir, ustedes reflejan mi luz, o ustedes comparten mi luz, o les doy mi luz para que ustedes la den a otros, no fue eso lo que dijo. No, Señor. Lo que dijo fue, ustedes son la luz del mundo. Espero que me esté siguiendo en la controversia o lo delicado que es esto, porque aquí hay algo delicado. No podemos ni minimizar esta idea ni ignorarla. Caeríamos en un grave error de los que dicen, bueno, no te fijes en mí, tú imita al Señor.
Y se nos olvida lo que dice la palabra de nuestra misión de influirnos para bien los unos a los otros. Le voy a mencionar un montón de textos bíblicos que habla de que decir eso, no te fijes en mí, fíjate en Dios, que es un error. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. 3:17 Filipenses. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1:6. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. 6:12. Esto nos ayuda a entender lo siguiente, hermanos. El Señor es la luz celestial, la luz de la revelación de Dios en la tierra. Está clarísimo. Y nadie más. Él es eso. Y nadie más. Ningún ser humano, ni el mejor cristiano, puede ser la luz como el Señor dijo que Él era la luz. Nadie puede ser la luz como Él. Solo Él es esa luz salvadora. Así que debemos entender que somos la luz en un sentido diferente. El texto no dice que reflejamos su luz. No dice eso, perdónenme. El texto dice, ustedes son la luz. Vosotros sois la luz de este mundo. Jesús lo dijo, ¿qué quiere que haga yo? Él lo dijo, y debe ser cierto. Y si Él dijo que yo soy la luz, soy la luz. No en el sentido que Él es la luz. Él es la luz salvadora. Pero le pongo algunos ejemplos para que entendamos esta posible diferenciación de la luz que es Jesús y la luz de nosotros. Por ejemplo, Él es el buen pastor y nadie duda de eso. Él es el buen pastor, pero usted me dice a mi pastor. Y no hay problema en que me diga pastor porque en la Biblia se dice que el Señor hizo a Pedro pastor, ¿se acuerdan? Él es el buen pastor, el Señor Jesucristo. Sin embargo, Él le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. Y uno que pastorea las ovejas, ¿qué es? Es un pastor. Eso está en Juan 21:26. Y también sabemos que Él es el sacerdote, el sumo pontífice, porque sacerdote significa puente, sacerdote significa puente. Y Él es el sacerdote, el sumo pontífice. Pero también, en 1 Pedro, por cierto, 2:9, dice que nosotros somos real sacerdocio. Que todos nosotros, usted y yo, somos real sacerdocio. Así es que, asimismo, Él es la luz de la salvación. Sin embargo, nosotros somos la luz del mundo. Él lo dijo. ¿Qué significa? No podemos quitarnos la responsabilidad de decir, significa que reflejamos su luz, que Él es la luz y nosotros la reflejamos, por eso le podemos decir a la gente, no te fijes en mí, no me imites a mí, imítalo a Él, porque Él es la luz, yo nomás la reflejo. No dice eso el texto. El texto dice, ustedes son la luz. Permítame compartir entonces algunas declaraciones que nos pueden ayudar a entender la enseñanza. 3 cosas que decir entonces. Hay algo en nosotros que Dios quiere que se muestre. Si Él dijo, ustedes son la luz de este mundo, es que hay algo en nosotros que Dios quiere que sea manifestado. O que Dios sabe que se puede manifestar porque somos eso. Tenemos algo que necesitan los demás. Usted y yo, si somos la luz, como dice el Señor, tenemos algo que los demás necesitan percibir, ver, tener. Hay algo que nosotros hacemos para influir en los demás. Y bueno, se lo quiero contar. Le quiero compartir esta enseñanza, que no es la más obvia del pasaje, que no es la que siempre predicamos, pero me parece que es muy importante. He aquí 3 cosas que significa que nosotros somos la luz. Porque yo no voy a decir en ese sermón que usted y yo reflejamos su luz. Sí lo hacemos, pero eso seguramente lo podemos tomar de algún otro pasaje. Pero en este pasaje no dice que usted y yo reflejamos la luz como la luna refleja la luz del sol. No, en este pasaje dice que nosotros los cristianos somos la luz de este mundo. Y debe ser cierto y debe tener un sentido eso para nosotros. Por eso he aquí la enseñanza, he aquí, le busqué mucho para decirlo lo más claramente posible. ¿Qué significa que nosotros somos la luz? 1, somos contraste. Mire cómo dice Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. La idea es ser diferente. Cuando dice el Señor Jesucristo, ustedes son la luz, la idea es que somos diferentes. Si lo que hay es tinieblas en el mundo, y es lo que hay, este pasaje lo dice. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Si lo que hay es tinieblas, nuestra vida es luz.
somos diferentes, somos contraste. Luego entonces somos la luz porque no somos iguales al mundo. Iluminamos porque estamos rodeados de unas tinieblas a las que no pertenecemos ni nos parecemos a ellas. Un cerillo, un minúsculo cerillo, un pequeñito cerillo, es una luz muy pequeña. Pero usted lo enciende en una bodega gigantesca llena de oscuridad, esa pequeñita luz se ve. Las toneladas o las quién sabe cuántos metros cúbicos de tinieblas no apagan la luz de ese cerillo. No, hasta que se consume. Esa pequeña luz vence. ¿Qué significa que somos la luz? Somos luz precisamente porque estamos en las tinieblas. Iluminamos con nuestra contrastante vida. Creo que cuando Jesucristo dijo, ustedes son la luz de este mundo, estaba diciendo, son contraste, son distintos, son diferentes, son los míos, son los que no son del mundo, son los que son completamente diferentes, viven a contracorriente. En segundo lugar, podemos decir esta otra manera de traducir la idea de vosotros soy la luz del mundo. Somos ejemplo que arrastra. Somos ejemplo que arrastra. Y estoy usando textos bíblicos que digamos son paralelos a la enseñanza de de Mateo. Y ahora vamos a leer uno del Antiguo Testamento. Leímos uno del Nuevo Testamento. Ahora leamos uno del Antiguo Testamento. Dice así, mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. El pasaje es una escena en la que David es bastante adulto, ya viejo, digámoslo, y un pariente de Goliat, aquel gigante al que él había matado, uno de los gigantes, por poco y lo mata a él. Pero viene y lo ayuda uno de sus generales, uno de los valientes de David, Abisai, uno de sus primos, hermano de Joab y de Asael. Lo defiende y luego dice el pueblo esta palabra tan interesante, tan desafiante como la palabra que dijo Jesús de nosotros. Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, le dicen al viejo David. No sea que apagues la lámpara de Israel. No sea que apagues la lámpara de Israel es metafórico, pero lo prosaico, lo en forma de prosa sería, no vaya a ser que te maten. No vaya a ser que te maten. Pero dice, no sea que apagues la lámpara de Israel. ¿De qué habla? ¿Quién le dijo que es la lámpara de Israel? Si la lámpara de la vida es Dios, si la lámpara de la vida es el Espíritu Santo en nosotros, pero aquí el pueblo de Dios está reconociendo a David como luz. Tomando en cuenta lo que representaba David para aquellos soldados, podemos entender lo que significa que fuera una lámpara. A un grupo de amargados y personas sin propósito les dio identidad de grupo. ¿Sabía usted que los primeros soldados de David, muchos de sus valientes, se unieron a él? Eran especie de cuatreros, eran especie de malvivientes que estaban endeudados y habían huido de sus aldeas y andaban por ahí vagando y haciendo maldades para vivir. Y David les da sentido, los une, fueron sus primeros soldados. Digamos que les dio identidad de grupo. Fue el líder de un grupo de cuatreros y los convirtió en los famosos 30 valientes de David. ¿Cuál es la idea aquí de ser luz? La idea es ser ejemplo. Ejemplo que arrastra, como dijimos. Ser luz es compartir un compromiso comunitario. Ser luz es ser parte de otros. Y esos otros son parte de mí y yo ejerzo un ejemplo, un liderazgo. Ser luz es modelar una razón para creer y obedecer a Dios. Ser luz es no ser alguien insignificante en el sentido de que ni quién sabe lo que haces ni para qué sirves. Porque hay gente, desgraciadamente, que hasta dice, se enorgullece de que yo no le hago mal a nadie, yo nunca le hago mal a nadie, pues tampoco le haces bien a nadie, amigo. Y eso no es una vida que es luz. Una vida que es luz es una vida que modela, es decir, es modelo. Y da una razón para creer y obedecer a Dios. Y al parecer David era todo eso para aquellos hombres, era todo eso para aquel pueblo, le dio identidad al pueblo, le dio razón a sus soldados. Así es que ser luz es ser un ejemplo poderoso que motiva a otros a buscar, creer y seguir al Señor. ¿Vamos entendiendo esto? El texto no dice que reflejamos la luz de Jesús, aunque sí lo hacemos, pero el texto no dice eso. El texto dice que eso de ser luz, que dijo Jesús,
es que somos contraste. La gente nos ve y le encandilamos porque somos contraste. Algunos hasta le hacen así, como Drácula cuando sale a la luz de mediodía, ¿no? Porque no soporta el sol, según dicen las películas. Porque somos contraste, porque somos tan distintos que hay gente que le choca nuestra presencia. Pero no solamente somos contraste, también significa que somos ejemplo que arrastra. Y una tercera idea importantísima. Somos una evidencia imposible de negar. Somos una evidencia imposible de negar. El hermano George McDowell escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, recuerdan ustedes. Él era un escéptico, estudiante en la universidad y también ya después maestro, pero él decidió estudiar la Biblia para demostrar que estaba equivocada. Y lo que encontró fue evidencias. Y él le puso a su libro Evidencia que exige un veredicto. Él encontró evidencias que le exigieron dar un veredicto y su veredicto fue: hay un Dios y Jesucristo de verdad es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Escribió ese libro, Evidencia que exige un veredicto. Bueno, usemos esa palabra ahora. ¿Qué es ser luz del mundo? Significa que somos una evidencia imposible de negar. Le explico. Leamos ahora Juan 12, 9 al 11, dice así. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Juan 12, 9 al 11. Oiga, la vida de Lázaro, el resucitado, el Anastasio, era un peligro para la falsa religiosidad de los líderes de aquel entonces. Y al no tener argumentos para contradecir lo que representaba un resucitado, querían destruirlo, querían matarlo. Su vida misma era una evidencia de que lo que Jesús decía era verdad. Era una evidencia de que Jesús era quien decía que era. El hecho de que hubiera dicho ante la tumba: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantara y saliera de la tumba aquella. Era una evidencia de que ese que estaba diciendo eso realmente era quien decía que era. El Dios encarnado. Así es que ser luz es como Lázaro. Por eso he dicho esta declaración. Somos una evidencia imposible de negar. Somos luz porque somos una evidencia imposible de negar. La idea es ser una prueba indudable de la gracia y el poder del Señor. Si alguien duda de que hay un Dios todopoderoso, si alguien duda de que hay un Dios que salva, que sana, que transforma, si alguien duda de que hay un Dios que hace feliz a las personas, que hay un Dios que da sentido y propósito a la vida, me encanta la idea de que Dios pueda decirle a ese que duda, a ese que no cree, que pueda decirle Dios: mira, aquí está mi hijo Gilberto, prueba indudable de mi gracia y mi poder. Eso significa que somos luz. Ser luz es ser testigo de lo que Dios puede hacer. Ser luz es ser una evidencia de la veracidad del Evangelio. Somos evidencia que exige un veredicto. Cuando alguien tiene dudas y anda investigando, o no anda investigando, pero de repente se topa con un cristiano, encuentra una evidencia que le exige un veredicto. Es verdad. Es cierto. Hay un Dios que transforma las vidas. Hay un Dios que bendice. Recuerdan aquel caso, lo he contado muchas veces, de aquella hermanita que iba a bautizar a su papá el siguiente domingo. Anunciamos que iba a haber bautismos el otro domingo y se iba a bautizar su papito. Y yo le dije a ella, muy contento, yo: hermanita, qué felicidad, felicidades, porque se va a bautizar su papá. Y me dijo muy enojada así: ah, sí, se va a bautizar. Bueno, pues allá usted. Yo le dije: ¿por qué? ¿No está contenta que se va a bautizar? Bueno, usted sabe. Y se fue. Yo me puse triste. ¿Cómo es posible que la hija no esté contenta que su padre se va a bautizar? El siguiente domingo, cuando vinieron a los bautismos, ella venía bien contenta. Y me dijo: sí, pastor, bautícelo. Bautice a mi padre. Estaba a punto de llorar. Me decía: sí, bautícelo. Y me contó esta historia. Salieron del culto. Se fueron rumbo a su casa. Intuyo que el hermano había sido malo. Había sido perverso, majadero, peleonero, qué sé yo, violento. Pero se fueron del templo el domingo anterior.
cuando hablé con ella que supo así bautizar y en el camino se les atravesó a alguien. Y entonces dice que el papá tomó el volante y dijo, Dios bendito, gracias, gracias, no pasó nada. Dice ella, sí, sí cambió, sí se convirtió. Evidencia irrefutable de la veracidad del evangelio es que mi padre cambió. En otro momento, me dijo ella, se hubiera bajado diciendo majaderías, insultando al otro, hubiera agarrado una de sus llaves de la llanta para ofrecerle unos golpes al otro y tal vez lo hubiera golpeado. Cuando lo vi en el volante, orando, Señor, gracias, gracias, no pasó nada, gracias Dios, dije, entendí, es verdad. Ser luz, querido hermano, ser luz es ser una evidencia de la veracidad del evangelio. Por eso querían matar a Lázaro, porque era una evidencia imposible de refutar. Y lo único que se les ocurría era matarlo, porque los que no tienen la fuerza de la razón, usan la razón de la fuerza, ¿no es cierto? Así que tengo un desafío, hermanos, para todos nosotros. Desafío vivir como lo que somos, la luz del mundo. Porque eso dijo Jesús que somos. Algunos creen que la luz que compartimos son las buenas obras. Porque el pasaje dice, ¿verdad? Para así vean vuestra luz y vean vuestras buenas obras. Pero el pasaje no dice que las buenas obras son la luz. El pasaje dice que porque somos luz, los demás podrán ver nuestras buenas obras. No dice que las buenas obras sean la luz. Es decir, que nuestra luz es más que las buenas obras. Nuestro estilo de vida que contrasta, eso es nuestra luz. Nuestra influencia y o liderazgo que bendice a otros, eso es lo que somos, es lo que es nuestra luz. Y nuestro testimonio como evidencia incuestionable de lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida, eso es nuestra luz. Esa que es nuestra, esa que Dios nos dio. No es que reflejamos la luz de Cristo, sí la reflejamos, pero en este pasaje lo que dice es que nosotros tenemos una propia luz, que es que somos contraste, que somos ejemplo que arrastra y que somos una evidencia irrefutable de su poder en nosotros. Lázaro era una luz que los religiosos querían apagar, no por lo que hacía Lázaro, sino por lo que Dios había hecho en su vida. Por eso era luz, por lo que Dios había hecho en su vida. Él en sí mismo era una luz, porque era una evidencia, era una prueba irrefutable de que Jesús era quien decía ser. Era una muestra viviente de la veracidad del Señor, era una evidencia incuestionable. Eso es un cristiano, eso es un cristiano es una evidencia incuestionable de que Jesús realmente descendió de los cielos, vivió en forma perfecta, murió crucificado por nosotros y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y tu vida y mi vida son evidencia de eso. Y eso es una de las cosas que significa que somos la luz de este mundo. Una cosa que hay que recordar es que la palabra que se usa en este pasaje para buenas obras no solo se refiere a acciones correctas, sino acciones bellas, agradables, acciones que bendicen. Hay gente que hace cosas correctas, pero ofende a otros con esas cosas que hace, porque lo hace por legalismo, por orgullo, y no da gloria a Dios. En ese caso no hay luz, solo hay oscuridad. Si somos luz, nuestros hechos deben hacer que las personas se acerquen a Dios, no que se alejen de Él. Ahora bien, hermanos, el Señor no dijo, vosotros sois la luz de la iglesia. No dijo eso. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que la auténtica fe cristiana no tiene nada que ver con una vida secreta. Mire, la luciérnaga solo se ve de noche, no lo olvidemos. Él también dijo que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es otra metáfora que utilizó aquí. O un símil. Una ciudad no se puede esconder si está en una montaña, pues se ve desde todas partes. La vida del discípulo de Jesús es una vida pública, tan visible como una vela en un cuarto oscuro. La luz en un día soleado no se ve. Usted enciende un encendedor o una lámpara, no se ve tanto. Pero en una noche oscura de tinieblas se ve. Somos la luz del mundo. El texto no dice que somos la luz de la iglesia, somos la luz del mundo. Ahí es donde brillamos. Somos contraste, somos ejemplo que arrastra y somos evidencia contundente. Seamos luz. Es decir, seamos contraste, seamos un ejemplo que arrastra, seamos una evidencia imposible de negar. Permítame terminar con este ejemplo.
¿Ha oído usted hablar de la obsolescencia programada? La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que tras un periodo de tiempo calculado por el fabricante se convierte en obsoleto o inútil y el consumidor tenga que comprar otro. Dicho en pocas palabras, la obsolescencia programada significa un producto que se hace para que se acabe en una fecha determinada para que tenga que comprar otro. El ejemplo más claro de esto es un foco. Un foco. Eso es una bombilla que ponemos. Tiene obsolescencia programada. No son eternos. Es más, hasta dicen ahí que puede durar entre 700 horas o 2000 horas según el foco que usted compre y el del precio que le den. Sin embargo, hay algunas cosas curiosas al respecto de esto de la obsolescencia programada, porque el día de hoy hay algunas personas combatiendo contra este asunto y luchando para que las empresas no hagan las cosas así. Pero existe una cosa muy interesante. Existe un foco que originalmente era de 60 watts, que fue creado a finales del siglo XIX. ¿Y qué cree? Lleva encendido más de 100 años. Sí, hay un foco ahora mismo encendido más de 100 años. Está en el cuartel de bomberos número 6 de Limburg, California. Pertenecía a Shelby Electric Company y desde 1901 ha resplandecido casi sin interrupciones. Incluso soportó el famoso temblor de San Francisco. Digo casi sin interrupciones porque lo interrumpieron una vez y lo trasladaron porque el cuartel de bomberos se cambió de un lugar a otro y tardaron 26 minutos en llevarlo. Allá lo volvieron a conectar y prendió y sigue encendido desde entonces hasta la fecha. En 2001, cuando cumplió 100 años de existencia, pasó a ser reconocido este foco como la bombilla centenaria. El libro de récord Guinness lo reconoce como el foco más longevo. En 2015 pasado, cumplió 1,000,000 de horas encendido. Actualmente, usted puede ver ese foco porque hay un link en el internet que usted entra ahí y ve, hay una cámara que lo está filmando constantemente. Cada 30 segundos se va renovando la imagen y usted puede ver que ese foco sigue encendido por si tiene dudas al respecto. Ahora bien, alguien dice que hay otros focos similares, no tan longevos como este. Este se rompe todos los récords, pero que hay otro en el museo de Storkyard de Fort Worth, Texas. Allí hay un foco que lleva luciendo desde 1908 encendido. Otro está en una tienda de suministros de Gasnik, Nueva York, que luce desde 1912. Y hay otro foco así, duradero, en el cuartel de bomberos de Magnum, Oklahoma. Y ahí ese foco está iluminando desde 1926. Algo tienen esos focos. Parece que los filamentos eran hechos de carbono y eran muy gruesos, yo qué sé, y siguen encendidos. No tienen obsolescencia programada. No los programaron para que un día se echaran a perder, sino que están prendidos y prendidos. No, no, yo creo que no son eternos en el sentido de la eternidad, porque ni el sol lo es, pero sí duran mucho. Bueno, en nuestros días hay un hombre que al parecer asegura haber diseñado un foco sin obsolescencia programada, es decir, un foco que no se acaba. Y dice que sacó su diseño de este famoso foco que sigue encendido desde hace más de 100 años. ¿Sabe qué pasa con este hombre? Se le acusa de charlatán. Y por supuesto que existen muchos problemas para que pueda comercializar su invento. Actualmente, al parecer, hay una guerra legal en algunos países al respecto donde él quiere venderlo. Independientemente de lo que siga con esta lucha, una cosa es cierta. En este mundo caído, todo es desechable y las cosas eternas no son bien vistas. Algunas empresas estarían dispuestas a matar por impedir que un foco eterno se pusiera a la venta. Sí, captamos la idea, ¿no? Imagínense que ahorita en la tienda usted pudiera comprar un foco que dura para siempre, pues entonces las fábricas de focos se van a la quiebra. Por eso insisto que hay gente que estaría dispuesta a matar a alguien que quiera hacer un foco eterno, porque el día de hoy el dinero y el poder son más valorados que la vida misma de un ser humano. Se trata del mismito problema que acusaron los seres humanos del primer siglo cuando querían matar a Lázaro y cuando crucificaron al Señor. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Digan lo que digan, la luz de nuestro Señor es eterna. Más allá de estos focos curiosos, la luz de nuestro Señor es eterna. Y nuestra luz, esa que ya dijimos que es, que somos contraste, que somos ejemplo que arrastra y que somos evidencia de que el Señor es verdad. La luz nuestra debe seguir encendida, aun cuando los amantes de lo desechable, lo relativo y lo efímero nos ataquen. Seamos luz, es decir, seamos contraste, seamos un ejemplo que arrastra, seamos una evidencia imposible de negar, porque eso es lo que
significa. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Digámosle, sí, Señor, aquí estoy, úsame todo lo que quieras. Dios Santo, aquí estamos mis hermanos y yo. Gracias por tu luz salvadora. Gracias por tu luz redentora. Pero también gracias porque nos has dado a nosotros una luz que reflejar. Una luz que dar. El ser contraste. El ser ejemplo que arrastra a otros, a ti. El ser una evidencia contundente, imposible de negar, de que tú eres la verdad. Y queremos, Señor, ejercer esa realidad, esa verdad que tú has dicho de nosotros. Sí, Señor. Queremos salir y ser luz. Usa nuestras vidas en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades, bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus en cada amanecer, cada vez que despierte México, con tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Gloria a Dios, hermanos. Gracias a nuestro Padre por este culto, por la palabra que ha llegado hoy para refrescarnos, recordarnos quiénes somos. Somos la luz, hermanos. Así que listos para hacer contraste en este mundo, para ser ejemplo, para dar bendición y ser influencia. Amén. Oremos, hermanos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por lo que nos dice tu palabra. Gracias, Señor, por tener en nosotros puesta tu gracia, tu misericordia, Señor, y tu voluntad para que podamos ser instrumentos tuyos para compartir el evangelio de tu reino a todo el mundo. Señor, aquí estamos en tus manos. Reconocemos que tú eres nuestra luz y tú has sido la luz siempre.
pero también aceptamos el desafío que nos haces, Señor, y la verdad que nos revelas de que nosotros tenemos una luz que compartir también con los que nos rodean. Usa, Señor, nuestras vidas, de cada uno en particular, de nuestras familias y de nuestra iglesia. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Señor, que ninguno sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y también el trabajo, el negocio, el empleo, la empresa, el salario de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. Amén. Gracias a Dios por todas las actividades que tenemos en esta iglesia durante la semana. Si usted quiere saber de qué se trata, cada actividad, a qué horas son, qué días, por favor, después del amén, permanezca ahí y se le darán todos los anuncios de la congregación. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para hacer contraste con las tinieblas del mundo, para hacer ejemplo que arrastra, que motiva a otros a seguir al Señor, a buscarlo y a creer en Él, y para hacer una evidencia contundente, imposible de negar, imposible de refutar con nuestra vida y testimonio. Es decir, hemos sido puestos en esta tierra para ser la luz de este mundo. Hagámoslo así. Amén. Hola, te invito a recordar las actividades que tenemos en la semana. Toma nota. El domingo a las 8:10 de la mañana y 12 del día tenemos nuestro culto habitual. A las 8 de la mañana la iglesia infantil publica su clase. Y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión a las 5:30 de la tarde.
Los lunes y los jueves a las 8 de la mañana te voy a esperar para un café con leche y adoración. Y también el lunes, pero a las 7 p.m. no te pierdas los cuentos con el Paz. Ahora estamos con la serie Cuentos Breves con Enseñanzas Eternas. Los martes a las 9 y 30 de la mañana tenemos Mujeres Oré y comenzaremos la nueva serie llamada Mujeres Brillantes. Será transmitida en vivo, así que conéctate y platiquemos. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 12 p.m. tenemos la publicación de la clase de Electroescritura Braille. Y luego, 7 y media de la noche, el culto de oración con una nueva serie que se llama La Iglesia de los Sueños de Jesús. ¿Y sabes qué carta estamos estudiando ahora? ¿Cuál? La Carta a los Efesios. El jueves a las 6 de la tarde tenemos las prácticas y enseñanzas Somos Todos. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los viernes a las 6 p.m. no te pierdas la zarcita para niños vía Zoom. Y este viernes tendrán su celebración virtual por el Día del Niño. Así que informes a oficina de la iglesia. Y por supuesto que a las 8 y media, Radio Oreb. El sábado a las 12 del día continuamos con la serie de estudios Teología de la Muerte, Aprendiendo a Vivir, con el Paz Gilberto. Ahora, veamos una invitación muy especial de los matrimonios. Estamos listos para la celebración y ustedes, el culto de Acción de Gracias será el próximo sábado, 15 de mayo. En los últimos 10 años, más de 40 parejas han experimentado esta bendición. Esta vez se realizará de forma virtual. No te quedes fuera. Cerramos registros el viernes 30 de abril. Escríbenos a matrimoniosdeoreb@gmail.com. Los esperamos. Recuerda que todos los días hay devocionales con el pastor Elí. Y si estás interesado en tomar el curso de membresía de nuestra iglesia, todavía estás a tiempo, así que escribe al correo de la iglesia o llama a la oficina. Te invitamos a participar con el nuevo hashtag Soy Sal y Luz y a suscribirse a todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, demos like y compartamos. ¡Vamos allá! Soy Sal y Luz cuando adoro con mis hermanos.